¿Sabías que existen cuatro tipos de camélidos en las Américas y a todos los podés encontrar en este santuario? Mirá lo que es una cantidad locura de llamas, alpacas, vicuña, me falta una nombrar, vos vas a decir cuál es. Pero lo más llamativo y lo que más particular me pareció es que ni bien entras, te das cuenta que hay un olor tremendo. ¡Qué duro que estos animales! Una cosa de locos. Mirá cómo comen el pastito, son tan limpitos, tan ordenados, que si uno come un pasto, el otro no lo vuelve a comer. ¿Cómo saben cuál pasto mordió el otro? No lo sabemos. Si no pueden ni ver con esos pelos larguísimos. Les encanta el trigo, le podés dar de la manito, los podés tocar, los podés acariciar. Son simpatiquísimos estos animales. Y todos los que ves acá, absolutamente todos, son hembras. No hay ningún macho. Si hubiera un macho acá, se arma la podrida. Viene, te ataca, te pega unas patadas, te rajuñas. Eso me contó el señor ahí, que es el experto, el cuidador. Y dice, seguilas alimentando, Hugo, no pasa nada. Miren lo que es. Esta técnica me la enseñaron acá. Te pones así de espaldas y confía ciegamente en que no te van a arrancar una oreja de un mordiscón. Dale, Hugo, dale, que es para la selfie. Mirá cómo se acerca.